Esto es Conciencia Planetaria con Aini Inti. Hoy es sábado 13 o 12 de noviembre. 12 de noviembre del 2016 y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Muy contentas de estar aquí. Y bueno, hoy Conciencia Planetaria recibe como invitada a Atenea Domínguez Cuevas, que nos vienes a hablar hoy de un sistema, unas terapias. Que nos va a explicar Atenea, a quien le damos la bienvenida, que está súper interesante. Yo ayer tuve el honor de recibir una terapia de estas y heme aquí contenta. Heme aquí contenta, maravillosamente feliz de haber recibido esto. Gracias universo, gracias gran espíritu, que todo llega en el tiempo, en el modo y como debe ser, y con la apertura suficiente para recibir los conocimientos, la energía y la oportunidad de recibir una herramienta. Es lo que siempre dice, las herramientas las tenemos a nuestro alcance. Todas las herramientas las tenemos a nuestro alcance. Lo importante es como darnos cuenta y prender las antenas, claro, fluir, y el universo te la viene y te la pone aquí. ¡Pin! Tú es lo que necesitas. Claro. Entonces, pues bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias Aini por invitarme a compartir este espacio. Gracias a todo tu auditorio, Conciencia Planetaria, por esta maravillosa oportunidad. Y un honor para mí también haber podido compartir lo que hago. A mí es una bendición poder estar en este camino y poder compartir, como tú dices, una herramienta que tenemos a disposición, a la mano, para poder justo transformar aquello con lo que vibramos. Exacto. Uh-huh. Cuando uno vibra con las oportunidades que nos da la vida, podemos acceder a nuevas y múltiples posibilidades, que es lo que tú acabas de decir. Cuando confías, cuando vibras en esa frecuencia, se abre y te llega lo que necesitas en ese momento. Exacto, se abre y llega lo que necesitas en ese momento. Pues muchas gracias y bueno, vamos a empezar. Sí. Por el nombre del sistema, es un sistema. Sí, sí. Bien, ¿es repatterning? Sí, resonance repatterning, que es un sistema que integra diferentes herramientas para ayudarnos a vibrar en una frecuencia de mayor coherencia en nuestra vida. Es un sistema que crea Chloe Woodward, ya tiene muchos años trabajando ella es de origen inglés, aunque radica en Estados Unidos, y ella durante toda su vida fue incorporando distintas herramientas, sistemas, conociendo múltiples disciplinas y las fue integrando en un gran sistema. ¿Qué es Resonance Repatterning? Resonance Repatterning es transformación de la resonancia de patrones y nos ayuda a verificar aquello con lo que estamos vibrando, aquello no coherente con lo que estamos vibrando, es decir, patrones limitantes, sentimientos, actitudes, creencias, aquello que nos está limitando en nuestra vida, agarrarlo y ayuda a identificar la raíz de esa situación. A través de la kinesiología, lo vamos a explicar un momento más con mayor profundidad. La coherencia patrones no coherentes contigo. Con los que estás vibrando. Ajá. Un sentimiento, una emoción de tristeza, de depresión o de angustia o de estrés, es algo que nos está limitando, es un patrón no coherente. Okay. Entonces, y es algo que estamos viviendo en el presente, pero que tiene una raíz también del pasado. Entonces, este sistema nos ayuda y nos brinda la posibilidad de ubicar en qué momento de la vida fue creado inicialmente ese patrón, que la mayoría de las veces nos remite a una edad temprana, o incluso un patrón generado desde el vientre materno, o en el proceso de nacimiento, o a cierta edad en la infancia. Que hay veces que ni siquiera lo recordamos. Exacto. Podemos tal vez recordarlo, pero a lo mejor no lo recordábamos. Claro. Y esto que dices también es importante, Aini, porque muchas veces hay el vínculo de la madre y el bebé en el vientre
es de un solo ser. Entonces, si la mamá vive el embarazo con angustia, con preocupación, o algo sucedió en ese momento, falleció algún familiar cercano, algo, esa energía es vibración que se queda en nuestro campo. Entonces ahí puede también surgir ciertas limitaciones en nuestra vida presente que es necesario también transformar. Claro. Entonces nos ayuda a ubicar resonancia, esos patrones no coherentes con los que estamos resonando, pero también a identificar aquellos patrones coherentes que necesitamos primero poder reconocer para poder incorporarlos en nuestra vida. O para reforzarlos. Reforzar un aspecto positivo. Nosotros como seres humanos tenemos siempre un punto de elección. Acá les puedo mostrar en este diagrama cómo nosotros siempre estamos viviendo en el centro y depende de nuestro contexto cultural, de nuestro ambiente laboral, familiar, demás, podemos vivir ya sea en una espiral descendente de energía, donde estamos vibrando con emociones de baja densidad, exacto. Ahora con esta cotidianidad en la ciudad, o de estrés, o depresión, angustia. O cosas que pasan en el extranjero. También, que nos meten en una frecuencia de miedo. De miedo y baja densidad. Y de baja densidad. O también tenemos la elección de escoger un camino que nos lleve hacia el ascendente, que nos lleve a un estado de mayor bienestar y de mayor energía para vivir plenos en la vida. Entonces, eso es lo que hace este método. ¿Y cómo lo hace? Se preguntarán. Lo hace a través de la kinesiología, que es la respuesta que tenemos en nuestro sistema para responder a distintas situaciones en la vida. Cuando escuchamos algún sonido, entramos en tensión y en alerta. Y cuando pasa esa situación, nos relajamos y vivimos un estado como de mayor tranquilidad. Entonces, de paz. Estas dos respuestas se reflejan muscularmente en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hacemos es establecer una verificación muscular en el consultante, en su brazo, para que nos dé una respuesta de tensión cuando se queda firme el brazo y una respuesta de relajación cuando el brazo cede. Estas dos respuestas nos van a indicar con qué patrones no coherentes resuena y qué patrones coherentes le hace falta integrar a la persona. Y una cosa muy importante es, bueno, ok, ya vimos en la sesión con qué está vibrando, cuál es la raíz, cuál es el origen que lo llevó a este momento a no tener el trabajo que quiere, a no tener la relación de pareja que quiere. Siempre es ubicar el desde dónde, desde dónde surge esa raíz. Una vez que la tenemos identificada, nosotros al ser campos pulsantes de energía Aini, hacemos un ejercicio, una modalidad de transformación de la conciencia. Desde la física cuántica se sabe que un pequeño impulso al sistema transforma todo el sistema. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esa modalidad energética, ya sea una modalidad, un ejercicio de qué, de respiración, un ejercicio de contacto energético, ya sea cráneo sacral o algún centro de meridianos o de chakras, o de movimiento, o de sonido, o respiración inclusive, para poder respirar de manera natural. O de luz. O de luz también. Eso nos va a ayudar a hacer que neuronalmente las dendritas que estaban resonando con los viejos patrones empiecen a crear nuevas rutas, nuevos senderos, nuevos caminos, y entonces sí puedas conectarte con lo coherente en tu vida. Porque no basta, ok, sí, es vibrar, sí, es pensar en lo que sí quiero en términos positivos, pero ubicando siempre el desde dónde, qué es lo que te está frenando para llegar a eso que quieres. Esto que dices de la coherencia es que esté alineado lo que estás pensando, lo que estás proyectando, ¿no? Lo que estás diciendo también que quieres y lo que estás sintiendo que quieres. Exactamente, claro, claro. Ahora en esta actualidad, Aini, vivimos desfasados. Incluso muchas personas que llegan a sesión no están vinculados o conectados con su sentido del sentir, con sus emociones. Están como bloqueados, ¿no? Exacto. Como un mecanismo como de defensa. Exactamente, como una compensación hecha en un momento del pasado. ¿Para qué? Para que el ambiente familiar o
X no lo dañe. No nos dañe, uh-huh. Exacto. Uh-huh. Entonces es volver a conectarte con el sentido del sentir y reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Sí, estoy sintiendo angustia, o estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo preocupación, poder reconocerlo, y entonces sí, okay, ubicar, bueno, ¿qué es lo que me está originando esto? Porque no es la situación del presente, es aquello no resuelto en el pasado, y nuestro sistema, nuestra mente, no distingue a veces lo real de lo no real. Si yo pienso en porque te puedes estar creando tu historia, ¿no? También, claro, si yo pienso en un evento, por ejemplo, una persona que en la calle del niño lo atacó un perro, si él piensa o imagina o ve cercano un perro, todos los neurotransmisores que emite el cerebro se van a descargar y van a crear esa sensación que vivió, aunque no esté siendo atacado por ese perro. Y nos pasa cotidianamente, constantemente en nuestra vida cotidiana, que son eventos del pasado, pero que están generando una respuesta en el presente. Entonces es tener esta herramienta para poder transformarlo. Exacto. Sí. Y ahora decías de todo esto que se puede haber generado desde el vientre, ¿no? Claro. Pero también puede haber sido en etapa de la niñez. Claro. ¿Y hasta qué edad tú has, o sea, podríamos tener como estas cosas, oportunidades para modificar? ¿A qué edad se puede trabajar con este sistema? O, por ejemplo, yo ahorita a mi edad, como, ¿qué podría yo encontrar? O que tendría que, o sea, ¿qué tan atrás tendría que ir? Claro, siempre hasta la niñez, o a lo mejor en la adolescencia, o a lo mejor el año pasado pasó algo y... Claro, sí, por lo general siempre nos remite el sistema de la persona hacia los primeros 6, 7, 8, incluso hasta 10 años de edad, porque son los primeros años en los que no tenemos una manera de cómo defendernos ante las situaciones, inclusive también hay cosas que se heredan a nivel familiar, sabemos que nuestro sistema familiar, compartimos un campo mórfico, entonces situaciones que no se resuelven en la historia familiar de generaciones atrás, también se viven como una situación, algo sintomático en el presente que está atorando la energía del grupo, del sistema, entonces también se ubica si son patrones generacionales, si fue heredado vía materna, vía paterna, de cuántas generaciones atrás. Que a lo mejor ni siquiera conocimos nosotros al abuelo o al bisabuelo, y traemos una cosita de por allá, ¿no? Exactamente. Entonces todo es energético. Claro. Aunque nuestros papás hayan sido súper buenos papás y los súper papás, amorosos, presentes, funcionales, pudo haber habido un hecho que nos haya causado como esa marca, esa herida, o bueno, hay muchas formas de llamarlo. Exacto. Y que en este momento tendríamos que sanar. Así es, claro. Y todas las oportunidades, Aini, son, todas las situaciones que vivimos son oportunidades de todas vida. Son oportunidades. Puede ser que en un mismo sistema familiar, la manera en que vivió a sus papás un hermano de otro haya sido muy diferente. Y que desde su lugar no hayan sido satisfechas ciertas necesidades. Más allá de real o no, es como lo vivió esa persona. Exacto, porque además la necesidad de una persona no necesariamente tiene que ser la necesidad de otra persona. Así es. Sí. Y te iba a decir otra cosa. Además, en una situación, puede, de acuerdo a la personalidad, ¿no? Verse de distinta manera, vivirse de distinta manera, resolverse de distinta manera, y a lo mejor le causa a la larga una distinta reacción. Así es, claro. Por ejemplo, pasa mucho en las situaciones de pareja, que una persona que no sintió el amor en la infancia, no pudo conectarse con esa vibración, constantemente puede estar demandando de su pareja un reconocimiento, y puede que la pareja sí se lo esté dando, pero si esa persona, él o ella, no lo tiene incorporado en su sistema, en su campo, en su base de datos, no va a resonar, y por más que la pareja le dé, no lo va a ver, no lo va a apreciar, entonces siempre va a estar demandando y demandando y demandando.
Entonces, cuando uno ubica entonces qué es lo que está originando esa situación, uh-huh. entonces se puede transformar. Uh-huh. Y también algo que interesante es que se trabaja a nivel de todos nuestros cuerpos, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, pero también a nivel energético, porque espiritual. Somos un campo, y a nivel espiritual. Eso me quedó, claro. A mí me dejó impactada, claro. Ayer, uh-huh. pero decía, a ver, es que, sí. a ver, físico, ya. Mental, ya. Claro. Emocional, ya. Sí, palomita. Sí, sí. Este, ¿qué sigue? El nivel espiritual también. Espiritual. Uh-huh. Claro, okay, claro. Sí. Que es algo que se tiene que transformar desde un lugar mucho más profundo todavía. Uh-huh. Y puede ser que sea algo que se está heredando de, uh-huh. de mucho tiempo atrás. Exactamente, uh-huh. sí. Es súper interesante esto. Así es. Sí. Y bueno, síguenos contando. Uh-huh. Entonces se ubica. Así es. Y luego, ¿qué viene? Uh-huh. Y bueno, algo también interesante es que tú lo pudiste sentir, uh-huh. Dani, pudiste sentir cómo tu sistema, que es el sistema nervioso autónomo, el que da la respuesta cuando trabajamos la verificación muscular, es algo que accede a tu sistema muy, muy profundo a nivel inconsciente. Uh-huh. Entonces, esa respuesta la da el sistema nervioso autónomo y no hay manera de divagar en la sesión, porque no. es tu sistema el que está dirigiendo la sesión. Uh-huh. Ajá, nosotros somos un facilitador, una facilitadora que pone al servicio esa herramienta, uh-huh. pero es todo tu campo el que va a dirigir el sendero por donde quiere llegar. Sí. Y pasa muchas veces que uno quiere trabajar cierto tema, uh-huh. pero su sistema dice, nos vamos por otra ruta, y es lo que necesitas trabajar en ese, ajá, momento. Exactamente. Uh-huh. Entonces, de ahí, que estos cambios sean más directos y sean también a veces más contundentes. Más contundentes, uh-huh. exacto. Más rápidos, y uno puede ver en una sola sesión, Aini, uh-huh. como vimos ayer, ajá, sí. una transformación, sí. real. Realmente, sí. Uh-huh. Claro. Realmente, entonces, sí. siempre uno, a veces me preguntan, bueno, ¿y no uno no se cansa de estar dando sesiones? No, ¿por qué? Porque también nosotros compartimos las modalidades, es un acompañamiento a la persona, y nosotros también al mismo tiempo hacemos esas modalidades, y también nos permite mantener y contener ese estado de vibración también, uh-huh, uh-huh. ¿no? Y es un sistema también muy... lo considero noble, muy amoroso, de mucha contención. De mucha, ajá, contención, sí. Porque es el sistema el que habla. Sí, uh-huh. en verdad. Sí, yo me sentía contenida, uh-huh. Confiada. Claro. Sentí, uh-huh. esos cambios. Ajá. Haz de cuenta como si me hubieras estado ajustando tuercas. Ok. Se siente. A lo mejor soy muy sensible, uh-huh. pero yo sentí absolutamente, sí. todo. Claro. Fue en el momento, creo, de la luz, ¿no? Sí, ajá, sí, del ejercicio de la modalidad. Claro. Ajá. Y realmente yo sentí todo, uh-huh. como iba como ajustándose. Era así. Claro. O sea, es que lo sientes, es como un nervio, uh-huh, uh-huh. o sea, que se sentía como una pequeña descarga. Claro, ¿sí? claro. Entonces, uh-huh. Yo sí lo sentí. Yo lo recomiendo mucho, sí, sí, ampliamente. Sí. Uh-huh. Hoy cambié cosas, uh-huh. okay. importantes que podrían, wow. ser uh-huh. a lo mejor intrascendentes, uh-huh. pero no, uh-huh. Tienen mucha trascendencia, no, claro. realmente pequeños detalles, uh-huh. y los cambié, sí. No me costó trabajo, okay. absolutamente no me costó, uh-huh. trabajo, y estoy sorprendida, ¿no? Uh-huh. Obviamente los temas que se van trabajando, sí. uh-huh, así como lo dice Atenea, uh-huh. pues tú llegas como con una situación, quiero trabajar este tema, y tu propio cuerpo, tu campo energético te va llevando por dónde. Y a veces no sabías que tú pensabas que algo estaba súper maravilloso, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Claro. Por la persona, por, uh-huh. por cómo sientes que tú lo viviste. Así bien, es. Pero a lo mejor hubo un hecho que fue, uh-huh. lo que desencadenó lo demás. Claro. Y no lo tienes consciente. Claro.
cuando llegas a esto y cómo va guiándote Atenea con con las preguntas, con los movimientos, con lo que vas tú percibiendo y sintiendo, que me parece que tienes una sensibilidad extraordinaria, porque como a ver, es que hay estas opciones del 1 al 13 y vas y vas identificando, claro, y así, bueno, ¿cuándo me lo lee? Sí. Y así, wow, sí. Es verdad, ¿no? Claro, y luego la conjunción de esto con esto, con esto, y dije, ah, ok, así bueno, es. Sí, tienen toda la razón del mundo. Claro. Y yo no lo veía como un problema. Así es. Ajá, claro. Entonces, yo no lo veía como un problema, pero toda esa ya conjunción, dije, ah, bueno, ok, armo esto, me da como resultado esto, tiene toda la razón del mundo. Así es. Claro. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Sí, les voy a compartir algo también muy... Cuando yo conocí el sistema y me invitaron a tomarlo, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo funciona? Y decía yo, bueno, un problema que yo tenga grande como para trabajar una sesión, yo me preguntaba, la verdad es que no, pero también tenía mucha curiosidad de ver cómo funcionaba. Entonces, cuando tuve la oportunidad de tomar una sesión de resonance con quien fue mucho tiempo mi facilitador, wow, o sea, como tú, salí impresionada de que no tenía un problema, tenía varios a resolver en mi vida que no me había dado cuenta. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, empiezan a surgir nuevas cosas, tú dices, claro, siempre hay algo que trabajar. Independientemente de que lo percibamos como muy grande, como no tan grande, siempre hay algo que nos invita a transformarnos. Estamos en una época, sabemos, que de cambio, de transformación, de cambio vibracional. Y mucha gente dice, bueno, medito, hago yoga, tomo tantos cursos y me voy llenando porque pienso, tengo la idea de que mientras más cosas, me lleno más de luz. Lo importante aquí es cómo vas a permitir que entre esa luz si no te vacías primero de aquello, de todo lo que te está limitando en la vida. Entonces esa es la invitación que hace Resonance: trabajar aquello que no nos está permitiendo conectar con todo lo que queremos. Entonces, a limpiarnos, realmente a sacar aquello que ya no necesitamos, que no nos hace bien, y entonces sí crear un espacio para. Exactamente, sí, es eso, permear, permitir que permee la luz. Así, ¿verdad? Es, claro. Y ahora sí que vístete de luz. Exacto, sí. Pues sí, sí. Muchísimas gracias, Atenea. ¿Qué nos puedes ampliar? Ya nos quedan 2 minutos. Bueno, yo los invito realmente a que se den esta oportunidad de transformar. Realmente, cuando uno empieza a transformar la manera en que pensamos, porque nuestra mente es energía, transmitimos ondas vibracionales, y si nosotros estamos enfocados con, es que me va mal, es que no me alcanza, es que la culpa la tiene fulanito, estoy vibrando en un estado de no armonía. Entonces es aprender a vibrar en otro estado, aprender a vibrar con aquello que sí te hace bien, resonar con aquello que te nutre, con aquello que es coherente en tu vida. Cuando cambiamos ese chip, realmente nosotros tenemos la posibilidad de asumir nuestro poder y dejar de victimizarnos ante las circunstancias de la vida. Exactamente. Y eso es una cosa muy, muy objetiva. Así es. ¿Qué necesita una persona para tener una terapia de estas? Okay, bueno, cualquier persona que siente ese llamado y que tenga algo que lo esté atorando puede recibir la sesión. Y también algo maravilloso, Aini, es que como trabajamos a nivel de frecuencias vibracionales, sabemos que todos estamos unidos, todos formamos parte de este campo de energía, podemos recibir la sesión, hacerla presencial o también hacerla a distancia. Con el permiso de la persona, del consultante, podemos acceder a su sistema de vasos porque no hay tiempo-espacio. Entonces podemos acceder a su sistema y hacer una sesión a distancia. Tanto vía Skype como no, a través de una herramienta tecnológica a distancia. Yo tengo el nombre de la persona, tengo el tema que quiere o desea trabajar y se puede hacer la sesión. Entonces cualquier persona que necesite ese llamado lo puede hacer. Muchas veces estamos muy al pendientes de querer cambiar al otro, pero
no podemos cambiar a las personas. Lo que sí podemos hacer es transformarnos nosotros, cambiar nosotros. Y cuando nosotros empezamos a modificar conductas, patrones, nuestro campo vibratorio también empieza a expandirse. Y esa transformación es la que puede llegar a los demás. Exactamente, así es. Pues muchas gracias. ¿Tus datos? Ok. ¿En Antacarana? Sí, estoy en Antacarana, Centro de Luz y Expansión. También aprovecho brevemente para invitarla a todo el auditorio a que nos visiten en ese espacio. Es un hermoso centro holístico ubicado en la Roma, Durango 73, uh-huh, entre Córdoba y Mérida. Y el teléfono de Antacarana, 6307-6623. Y ahí estamos, estamos Adrián, está Cristina, está Minerva y una servidora en el centro. Y ahí pueden llamar al correo, también comunicarse, es atenawi@yahoo.com.mx. Ahí yo también puedo responderles y en cualquier momento que lo deseen, agendamos una sesión. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Aini, a ti de verdad por este maravilloso espacio, este compartir que ha sido de verdad de mucha medicina. Estoy muy agradecida. Muchas gracias. Gracias, pues, a todos. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Conciencia Planetaria con Aini Inti. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes, con más herramientas para seguir evolucionando, para seguir llenándonos de luz. Y yo soy Aini Inti, hazlo todo con amor y con voluntad. Gracias. Chao.